Desde el PSOE de Cádiz agradecen a la sociedad y a la propia militancia su rotunda respuesta ante el proyecto socialista del presidente Pedro Sánchez, destacando la subida de tres puntos porcentuales y la posibilidad de haber recuperado dos escaños más en el Senado, tras el apoyo de casi 210.000 votos. En este sentido, el ministro del Interior en Funciones y diputado electo por la provincia de Cádiz, Fernando Grande Marlaska, ha destacado la victoria en 44 de los 45 municipios de la provincia. Esto supone recuperar Dos escaños más en el Senado, donde hemos obtenido tres senadores y haber ganado en 44, como decía también la secretaria general, de los 45 municipios de la provincia, entre ellos en San Martín del Tesorillo, que se estrena votando socialista. El triunfo del Partido Socialista Obrero Español es especialmente significativo en sitios como la capital, donde tras diez años hemos vuelto a ser la primera fuerza. Situándonos por encima de Podemos. Así lo ha puesto de manifiesto el titular del Ejecutivo de Pedro Sánchez, junto a la secretaria general del PSO de Cádiz, Irene García, tras un encuentro de la Ejecutiva Provincial para analizar los buenos resultados de las generales y poner sobre la mesa objetivos de cara a las municipales del 26 de mayo. Así, durante la jornada se ha ahondado en la incidencia del incremento del voto en las grandes ciudades e igualmente se ha señalado la diferencia de 80.000 votos respecto a Ciudadanos y al PP, que alcanza los 110.000. La victoria se cuenta también en votos y no solo porque, como digo, casi rozamos los 210.000 y que eso ha supuesto además un incremento muy importante con respecto al número de votos de las últimas elecciones generales. El Partido Socialista ha sido capaz de recuperar casi 35.000 votos con respecto a las elecciones del 2016, pero es destacable además la victoria en 44 de los 45 municipios de la provincia de Cádiz que se hace además de manera muy clara y muy nítida en poblaciones grandes, donde volvemos a ganar en, en las ocho grandes ciudades. Hay, como digo, algunas victorias casi morales y me gustaría destacar que precisamente, por ejemplo, en el puerto de Santa María no ganábamos unas elecciones generales desde el año 87. Para el PSOE el resultado de estas elecciones supone una responsabilidad para seguir demostrando que es el partido de gobierno que mejor puede gestionar los intereses de los gaditanos y todos los españoles, según han concluido.